Hola a todos, ¿cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no lo grababa, pero no tenía ganas y también he tenido unos meses muy ajetreados, así que decidí que iba a dejar el canal un poco parado y ahora que ya estamos instalados y ya está todo otra vez en nuestra vida un poco en orden, voy a comenzar otra vez a hacer los vlogs, no sé con cuánta frecuencia ni nada, pero bueno, voy a ir subiendo vídeos. Y nada, este vídeo pues va a ser principalmente para explicaros que nos hemos mudado a Menorca, estamos viviendo los niños y yo aquí. Y la razón principal es porque nosotros tenemos una casa aquí en Menorca y la vamos a reformar, la vamos a poner súper bonita y va a ser la casa donde vamos a vivir, espero que muchos años. Y pues nada, principalmente ese ha sido el motivo. Hay otros motivos también importantes. Lo que pasa que como todavía está en el aire, no quiero decir nada porque yo prefiero decir las cosas una vez que ya son una realidad. El tema de la casa es una realidad, pero lo demás todavía no está bien atado. Así que cuando vea que las cosas se van afianzando, pues ya os iré contando más cosas y más motivos por los cuales nos hemos mudado aquí a Menorca. Julio se ha tenido que quedar en Palma por trabajo, pero bueno, nos vemos un montón porque él viene a vernos aquí y nosotros vamos allí a estar con él. Y bueno, pues así más o menos nos vamos viendo, vamos estando juntos. Los niños lo llevan bastante bien, la verdad que pensé que lo iban a llevar peor. De hecho, yo pensé que lo iba a llevar mejor yo que ellos y ha sido al revés. Me ha costado a mí bastante más el cambio. Ellos están casi desde el primer día súper adaptados al nuevo colegio. Es un colegio que no tiene nada que ver con el cole al que iban a Palma, pero bueno, están muy contentos con sus compañeros, con los profesores y claro, eso a mí me da tranquilidad y también pues me hace feliz. Vamos a ir a comprar algo de ropa porque está llegando el frío y aún tenemos parte de la ropa en Palma y aún así a los niños se les ha quedado pequeña del año pasado. Spinners. Y entonces vamos a hacer unas compras por aquí por Mahón. Y luego supongo que comeremos algo, no sé si tapas o algo así. Hemos venido a Binisafua a ver la puesta de sol. Ya casi se ha puesto el sol y está muy chuli. Estamos con unos amigos de mi madre y con mi madre, con los nenes. Hemos pasado todo el día por Mahón. Me he comprado este abrigo que me parece muy mono y quedamos por aquí viendo la puesta de sol y luego seguiremos haciendo un poco de turismo porque son unos amigos que han venido de Inglaterra. Yo no los conocía y son súper majos. Y nada. Fabián, come here. Y estamos aprovechando para hablar con ellos en inglés. Porque claro, ahora como los niños ya no están en un colegio inglés, sino que... ¡Ojo, las piedras! Y ahora está aprendiendo en un colegio, a ver, está en un colegio donde hacen bastantes asignaturas en inglés, pero no las mismas que hacían en el otro colegio. Y entonces ahora estamos aprovechando para que los niños hablen un poco más en inglés. Mira qué chulo. Estas son las plataformas de Binisafua. Aquí en verano mola un montón venir a bañarse. Es muy, muy divertido y se ven muchos pececitos, es un sitio muy chulo. Ahora sí, se llena de gente. Ella es Lucía. Espera, I'm vlogging now. Ah. What do you want to say? Hello. ¿Con quién estás? So nice. Oh. ¿No querías decir algo a la cámara? I am with... I'm Miranda. ¿Con quién estás? I'm Miranda. This is going to YouTube. yeah. Your YouTube one, yeah. We're gonna go on YouTube. Hello. Hello.
What happened? No, please. What happened, Miranda? It just closed, you know. We're gonna Buenos días. Ya habéis visto lo que le ha pasado a Miranda, ¿verdad? ¿Qué ha pasado a Miranda? ¿Eh? ¿Eh? Díselo tú. Te da vergüenza. Que se ha caído en el estanque de casa de mi madre. Un desastre. En fin, nada, que nos hemos venido a Calamitjana. Mi madre me acaba de llamar porque ya ha llegado y me ha dicho que Mitjaneta, que es una calita muy pequeña que está al lado y es preciosa, que ha desaparecido. Y es una pena. Para llegar a Calamitjaneta y a Mitjana hay que atravesar un bosque. Está asfaltado para que se pueda seguir. Bueno, asfaltado no. Bueno, tienes el camino hecho para que se pueda. ¿Cómo hacían las casas antes? Bueno, pues que eso, que está el suelo, el camino hecho para que se pueda llegar bien hasta la playa. Sí, aquí hacían casas, sí, eso es una casa, mira. Pero tan pequeña. ¿Así era? Sí, era así. Bueno, no sé si era una casa o donde guardaban a los animales, no lo sé. Eso parece para aquí. A la vuelta lo leemos, ¿vale? La casa del burro. Va. Mira, tortugas. Mira, amigos. Y erizos. Erizos. La vertical. Pero pican. Sí. Te hace mucho daño. Sí. Y ir al hospital. Los erizos protegen su hogar. Su cuerpo. Su cuerpo con los pinchos porque para protegerse y para que no haga, para que cuando le pisen, pues no le hagan daño, y para proteger su hogar y él. Y si te pinchas con uno en el brazo y se te clava, tienes que ir al hospital y que te saquen la aguja y que te lo cosen. Anda. Por eso tenéis que tener mucho cuidado. Y algo más sobre el erizo. ¿Qué? Miranda, estás demasiado cerca y no se te ve. ¡Mira! ¿Se pueden tocar? No, no, Miranda, deja. Y les quería contar algo de los caballos. ¿Qué? Que si te metes delante suyo... ¿Detrás? Atrás, donde está su cola y hacen así, te pueden hacer mucho daño y te puedes caer. Sí. Awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. But how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind.
Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes.